estás omitiendo, ¿verdad? Sí. Eso es lo peor. ¡Ah! No, no, no. Hola, Pumas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos aquí, listos para transmitir. Hace ratito, se supone que ahorita teníamos hip hop, pero pues tuvo un contratiempo el profesor que iba a dar hip hop. Entonces, vamos a estar nosotros aquí. Sale, vamos a hablar Puma Fit. Ya hace ratito les explicó Angélica un poquito qué vamos a hacer. Ya vamos a iniciar, ¿sale? Entonces, solamente necesitan sus botellitas, como ya les dijimos. Y vamos a empezar, ¿sale? Vamos a empezar a calentar nuestra sesión de 75 minutos para conmemorar el 75 aniversario del Instituto de Geofísica. ¿Sabes? Entonces, ¿listos todos? Vamos a empezar. Angélica. Hola, Pumas. Hola, Pumapiteros. Vamos a poner música, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con Sean en la clase de Qigong? Acuérdense que vamos a hacer una clase, una sesión de 75 minutos, entonces tienen que acercar su agua, su toallita, para si sudan mucho. Esta vez, como les decíamos hace ratito, solo vamos a ocupar pesos o botellas, mancuernas o pesos que tengan ahí en su casa y nada más. Va a ser una clase muy sencilla, como les decía también hace rato. Era la música, mis. Como les decía también hace rato, vamos a transmitir dos sesiones. Pumafit va a estar presente hoy en los 75 años del Instituto de Geofísica, con dos sesiones, una hora y una a las 5 de la tarde, ambas de 75 minutos. Entonces, si quieren y pueden, síganos en ambas sesiones. Ahorita vamos a hacer una de tronco superior sobre todo, y vamos a complementarla en la tarde para la parte inferior del cuerpo. Entonces, si pueden y quieren, sigan las dos transmisiones para que queden buenos todos completotes y ya. ¿Sabes? Entonces, si ya están listos, empezaremos a calentar con Dani. ¿Ok? Déjenme pongo aquí para poderle leer los comentarios, eso que nos ponen, que amablemente ponen. Entonces, vamos a empezar. ¿Sabes? Vamos a empezar calentamiento. Empezamos aquí, manos a los lados, círculos, 1, 2, 3, muñecas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abro y cierro brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, 1, y abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hombros hacia atrás, 1, círculos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculos completos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cintura sin girar rodillas, giro, 1, 2, 3, 4, apriete el abdomen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abajo, 1, y arriba, 2, 3, empiezo a lubricar, cintura, 7, digo 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Empiezo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos son 20 porque son 10 de cada lado. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Empiezo. Punta del pie, círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna, 1. Pierna y brazo contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora acuérdate que tienes que subir la pierna, no bajar el tronco. Lo más que puedas subir, siempre y cuando tu abdomen esté contraído, y subas la pierna en lugar de bajar el tronco. 7, 18, 19. Cambio. Manos a la cintura, sexy. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Exacto, si no puedo saltar. 1, 2, 1, 2. Hacia el otro lado. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, último, 1, 2, 1, 2, sale, ¿cómo va? Tenemos que calentar muy bien tren superior porque es con lo que vamos a trabajar, ¿sale? Siguiente. Posición como de kickboxing, ¿sale? Voy a golpear al frente. 1, 2, 3, 4, 5. Apreta el abdomen fuerte. Todo el tiempo contraído el abdomen. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora ganchos. Como si pegara en el mentón de mi compañero, aquí. ¡Sale! ¡Ay, ya no coordiné! 3, 4, 5, 6, fuerte, aprieta abdomen. 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, relaja los hombros. 6, 7, 8, 19, 20, último, aquí, en metralleta. Ahora, golpes frontales, pero lo más rápido que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, sale, sale. 1, 2, 3, 4, 5, fuerte. Dale, 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 dale. Aprieta. Sigue, puma, sigue. Dale, aprieta. Mueve las piernas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Descanso. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué nos dicen ahí? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Que sí. Muy bien. Sale pues. Entonces, seguimos. Seguimos calentando y lubricando articulaciones. Femorales, aquí, talón a la pompa, ok, brazos, adelante y atrás, listos, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya vamos más rapidito, ya estamos más calientes, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, rodilla arriba, manos de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4,
voy a hacer una sentadilla, acuérdense. Pongo la cadera bien echada hacia atrás, las rodillas no rebasan la punta del pie, la espalda está derecha, y ahí bajo y subo, ¿ok? Y elevo la pierna. Siempre que bajo, planto bien mis pies en el piso, y ahí echo la cadera hacia atrás. No andes. ¿Estás? Sí. ¡Sale! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Intenta que siempre tus rodillas estén yendo hacia donde se dirige la punta de tus pies. Si a ti te hace más cómodo tener las puntas abiertas, tus rodillas tendrán que ir hacia allá. Lo mejor es que las tengas alineadas y entonces bajes para no lastimarte. 14. 15. 16. ¿Cómo rumbo a mis 17? Intentando compensar. No estar metiendo las rodillas, no jalar la cadera hacia un lado. 20. ¿Cómo van? ¿Traguito de agua? ¿Tomamos un trago de agua ahora? ¿Estás? Hola, hola. Hola a todos. Hola, Cintia. Sí, estamos acá por el 75 aniversario del Instituto de Geofísica. Unas sesiones especiales a lo largo del día, conmemorando este aniversario. Una sesión de 75 minutos ahora. Y una de 75 minutos a las 5 de la tarde por la página de PumaFit. A lo largo del día estaremos transmitiendo por Deporte UNAM también diferentes profesores, diferentes actividades y también por la página de AFG. ¡Sas! ¿Cómo están? ¿Ya calientitos? ¿Ya estamos listos? Como les dijo Angélica, la sesión que vamos a trabajar ahorita, esta primera sesión, va a ser de tren superior. Es decir, todo esto, todo este monumento que ven aquí. O no solo mitad de monumento. Exacto. ¿Estás? Entonces, tenemos ya nuestras mancuernas, polainas, pesas, botellas, latas. Pero que pesen, ¿eh? No ven a pedir por una así de chiles así de chiquitos de chipotle. ¿Estás? Entonces, vamos a empezar. Esta sesión y la de la tarde son sesiones que, como dijimos y como bien recordó ahora Dani, son sesiones que se van a complementar entre sí. Entonces, son las sesiones del número 3. ¿Por qué son las sesiones del número 3? Porque todos nuestros ejercicios, a pesar de que los vayamos a tener con el tiempo, vamos a ir en tiempos de 3. Vamos a trabajar un minuto todos los ejercicios, pero contando de 3 en 3 en 3. Pero ahorita les voy a explicar cómo. El primer ejercicio va a ser hombro. Vamos a hacer press de hombro. Entonces, toman sus botellas, sus mancuernas, codos aquí, ya no los bajo, y de aquí hacia arriba. ¿Ok? Tengo lesión en el hombro, me duele, no los echo entonces tan atrás, aquí y al frente. ¿Ok? Recuerda siempre, tienes que estar apretando el abdomen, no estar balanceándote para no lastimar las lumbares, y ahí subir y bajar. Entonces, ¿dónde está el número 3? Aquí. Vas a empezar 1, 2 y simultáneo es el 3. Y otra vez 1, 2, simultáneo, 3. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? No. Bueno, entonces sí, todos los demás ejercicios. ¿Listo? Puedes hacerlo con tu propio peso, claro que sí, Blanca, sin problema. Hola, Sandra, gracias. Pues vemos. Ya ves que estamos los miércoles, vamos cada 15 días, vamos a ver. Dependiendo del calendario de Fortuna. ¿Sas? Bueno, ¿están listos? ¿Están listas? Pumas, pumapiteros. Vamos a empezar. Sale. Un minuto por cada ejercicio. 3, 2, 1, sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Derecho al abdomen. 1. No me estoy haciendo así. 3. 1, 2, 3. Derechitos. Simultáneo, izquierdo, derecho, los dos, izquierdo, derecho, los dos, dale. Oigan, ¿por qué veo que están escribiendo? Dele, ahorita ya nadie tiene que estar escribiendo, todos deben estar haciendo el ejercicio, dale. Acuérdense que tómense fotos, videos, súbanlos a la página con el hashtag Geoconvivencia Atlética para celebrar juntos el 75 aniversario del Instituto de Geofísica, dale. Dale, dale, dale. 15 segunditos. Sale un poquito más rápido.
1, 2, 3, 1, 2, 3, dale, 1, 2, arriba, dale, 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 aprieta el abdomen, 5, ya casi, aguanta, descanso, descansamos 30 segunditos, el siguiente ejercicio para trapecio, ahora le vamos a hacer, no sé si debo de acercarme o de ahí se alcanza a ver bien, un hombro sube, baja, otro hombro sube, baja, suben los dos. Entonces así como, quién sabe, yo no fui, quién sabe qué pasa. Yo no fui, quién sabe, yo no sé. ¿No? Así todo el tiempo. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Izquierdo, derecho, los dos. Izquierdo, derecho, los dos. 1, 2, 3. El abdomen. 1, 2, contraído. 1, 2, quién sabe. 1, 2, yo no fui. 1, 2, cómete la verdura. No, no, sí, sí, coman verdura. Sí, cierto, sí, eso sí. Dale, arriba. Con este ejercicio estamos trabajando trapecio. El trapecio es, ahí ya, ya parece que mostró un ataque aquí. El trapecio empieza desde su cuello, es un músculo bastante grande y baja en forma de trapecio, justamente el triángulo al final. Por toda su espalda. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora. Suba, 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 suba un poquito más. 5, dale, 5 segunditos, pumas. Parece que no haces nada, pero ya duele. Tiempo. ¿Cómo van? Está fácil, ¿no? Sí, está fácil. Pero para tener unos... Cuando se te dificulte hacer un ejercicio, estos en realidad... No tienen mucho grado de dificultad justamente para poder abarcar un mayor número de población. Luisa, pero si se te dificulta ahora sin peso, no pasa nada. Sin peso puedes hacerlo sin problema. ¿Ok? Siguiente ejercicio, vamos a hacer bíceps, vamos a hacer conejo. Entonces, acuérdate, estoy derechito, mi codo, derechita, mi codo está pegado al cuerpo y ahí subo y bajo. ¿Ok? No estén jugando con el hombro, ya trabajamos el hombro ahorita, no hay necesidad de trabajarlo en este momento. Subo y bajo, extiendo por completo y flexiono hasta llevarlo hasta el hombro, ¿ok? También tengo que tener apretado el abdomen para no estar balanceando. Y aquí derechito, todo el tiempo el codo bien pegado y el abdomen bien apretado. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Acuérdense, un minuto de trabajo. 1, dos, ya dos, sé, dos, Dulce, pues es que ya parezco como maquitero, no coordino, intento hablar y... Pero más te vale que lo estés haciendo, no sé por qué estás escribiendo ahorita. Sube tus fotos, Dul. ¿Por qué no nos has seguido, eh? Ya, te extrañamos, dale. Dale, Pumas, dale. Derechitos, derechitas, hasta abajo y hasta arriba, apretando fuerte el abdomen. Parece sencillo, es una... botellita de litro y medio, pero después de un ratito ya empieza a quemar. Dale, dale, dale. Ya lo coordino. 10 segundos. ¿Ves, Dulce? Dani es la que no coordina. Sí. Dale. Levanten allá a sus tíos, primos, mamás, papás, hermanos. Todos, tiempo, todos podemos hacer estos ejercicios, estos y todos en realidad. ¿Cómo están? Siguiente ejercicio, vamos a hacer tríceps, o sea, para el brazo de salero, como decía mi abuela, igual tenemos que estar derechitos, la espalda derecha, el abdomen adentro. Y los codos, los conejos van a estar pegaditos a las orejas. Y ahí tengo que bajar atrás y subir. Extiendo y flexiono completamente, extiendo hacia arriba. Y trabajamos el ala de murciélago. ¿Ok? ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Dale, completo. No empiezo a abrir los codos. No me empiezo a balancear. Los codos siempre tienen que estar pegados. No los empiezo a abrir porque me empiezo a cansar. Los conejos, los bíceps. Tienen que estar pegados a las orejas casi. Dale. Espalda derecha. Vean cómo Angélica no se está moviendo. No está encorvando la espalda. Nada.
Dale. Llevamos 36 segunditos. Dale, dale, Kuma, dale. Acuérdate a lo largo del día acumular mínimo 75 minutos para conmemorar el aniversario del Instituto de Geofísica de la UNAM. 10 segundos. Dale, dale, dale. ¿Cómo vas? Bien, bien. Ahora mira, vamos a trabajar un poquito de espalda. Vas a echar tu tronco hacia el frente, flexionar un poco tus rodillas para no tener hiperextensión. La espalda queda derechita, pero no estoy encorvada, estoy derechita. Y ahí voy a dibujar una línea en el piso y abrir un brazo, luego el otro y luego los dos. ¿Para qué la línea? Para que no abras hacia atrás. El chiste es que sientas como tus alitas, como tus omóplatos se cierran detrás de tu espalda para trabajar correctamente esa zona. Y entonces subo aquí y subo los dos. Otra cosa importante es que cada que estés subiendo los brazos, no estés subiendo y bajando la espalda, no estés muellando. Mantén fija la espalda, aprieta las nachas, aprieta los femorales para mantener esa posición. Fuerte los lumbares y el abdomen y ahí subo uno, subo el otro. Y luego los dos. Estos, tres, dos, uno, sale. Uno, dos, los dos al mismo tiempo. Uno, dos, los dos al mismo tiempo. En esta posición no solo estás trabajando con el ejercicio, con las botellas, la parte superior de la espalda, sino mantener también esta posición ayuda a fortalecer las lumbares. Acuérdate que si estás empezando, si todavía no estás tan fuerte, si tienes alguna lesión, no puedes ir tan abajo, mantente solo inclinadito, inclinadita y ahí abres. Si está muy pesado todavía, hazlo sin peso y no pasa nada. Igual estamos fortaleciendo, poco a poco. 15 segundos. Ay, ay, ay. Vale, uno, el otro, los dos. 10 segundos. Uno, el otro, los dos. Dale, 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 dale. ¡Tiempo! ¿Cómo vas? A ver, vamos a ver qué nos dicen. Hola, Rufino, hola. Hola, Lili, gracias. Hola, Alison, gracias. Ah, me parece muy bien, Dani. Sale, que sigue. Gracias, Lili. Sas, vamos a descansar ahorita un poquito de las botellas. Y vamos a trabajar un poco las planchas, ¿ok? Entonces, si quieren pueden poner su tapete o su toalla, si prefieren para apoyar sus manos. La primera plancha que vamos a hacer, plancha alta, la básica, facilita. Acuérdate, la cadera no se te sube, no se te cae, estoy derechita desde mis hombros y hasta mis talones. ¿Ok? Ahora, intenta, ¿sabes qué pasa luego? Que hacen esto, como que llevan los brazos al frente porque les es más fácil, un poquito. Entonces intenta estar alineando muñecas, codos y hombros para no lesionarte en este momento, que es la primera plancha. Ahora, está muy difícil. Exacto, si está muy difícil, puedes bajar tus rodillas al piso y ya, y mantenemos la posición derecha. Nunca saco la cadera. Si eso todavía no me puedo hincar, pero todavía hacer una plancha está muy difícil para mí, me puedo apoyar en una silla, en un sillón, en la cama y ahí mantener también la posición inclinada. ¿Ok? Sí. ¿Listos? Un minutito. Un minuto, 30 de descanso, ahorita ya descansamos. Súper de aquí, conejos activados. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Las planchas nos sirven para fortalecer todo. Hombros, muñecas, pecho, espalda, abdomen, lotería, pompas, femorales, tobillos, todo. Es un ejercicio súper completo.
¿Vas? Si aún esto, ya puedo estar aquí, pero me cuesta mucho trabajo, abro las piernas para tener mucho más apoyo. Ya está muy fácil, subo una pierna. Está muy fácil, sube las dos. Enséñanos, mis. Vale. 15 segunditos, piensa en cosas bonitas. Tacos, pizza. Ay, unos brócolis ahorita para la mañana. 5. ¿Qué desayunaste, mis molletes? Molletes. Vale, aguanta. Eso es. ¿Cómo vas? Con mucha verdura. Tomate. Con mucho, con mucho pico de gallo. ¿Sí? Hola, Guille, qué bueno que estás aquí. ¿Nuestras melodiosas voces te despertaron? Dale, siguiente. Plancha baja ahora, acuérdate. Vamos a estar en antebrazos. Pues lo ideal es que tus brazos estén así. Si haz de cuenta que tú eres el piso y entonces ahí me ves. Entonces, lo ideal es que tus brazos estén así. Si te cuesta mucho trabajo, puedes abrirlos un poquito. ¿Ok? Y el mismo principio de la plancha alta. No se me sube la cadera, no se me cae. Estoy derechito desde los hombros hasta los talones y ya. Si quieren pueden hacerlo también en una superficie, pero una superficie mullidita para que no se lastime. Y con las rodillas en el piso. ¿Estás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listos! 3, 2, 1, ¡sale! ¿No creen que aquí platicamos así? O sea, el tiempo que la maestra les explica es su tiempo de recuperación. Ay, mis. ¿Ves que no coordina, Dulce? Me distraje. Aprieta el abdomen, aprieta los hombros. Si arden un poquito después de lo que trabajamos ahora. Que no se te suba la cadera, que no se te caiga. Aguanta, fuerte, tú 30 puedes. 30 segundos, dale. 30 segundos, ya no es nada. Tú puedes. ¿Esto era el descanso, Miss? Este es el descanso. Muy bueno. 20 segundos. 15. Dale, tú puedes, Pumas, tú puedes. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Descanso. Eso, ¿cómo van? Pueden tomar tantita agua, no les dijimos hace rato, ¿verdad? Somos de lo peor. Pueden tomar tantita agua. Gracias, Miss. ¿Cómo se sienten? Ahorita que sí pueden escribir, ahora no escriben antes. Bueno. Sale. Siguiente plancha. Plancha lateral. Bueno, ahí va la misa a poner el ejemplo. Me apoyo en mi antebrazo. Y ahí mantengo la cadera arriba. Y ya. ¿Ok? Si eso está muy difícil, puedo bajar la cadera, descansar un poquito y subir otra vez. Tampoco se queden 4 horas ahí descansando. Bajen y suban constantemente. ¿Ok? Descanso. Subo. Un segundito de descanso y subo. Descanso. Si no tengo problema con quedarme arriba, ahí me quedo todo el tiempo. ¿Ok? Sí. Va. ¿Listos? No, ¿estás? Sí. 3, 2, 1. No me voy a estirar de más porque entonces ahora sí me pego. ¡Sale! A los 30 segundos vamos a cambiar de lado. Si esto también está muy difícil, puedes en una pared apoyar tus pies para que sirva como tope. Acuérdate no echar la cadera hacia atrás. Aquí, derechitos. 10 segundos. Vale, 10 segunditos. Y cambiamos de lado. 3, 2, 1, cambiamos. Ahora viene el cambio, solo pongo el brazo y cambio. Y ya, y subo otra vez. No giré para no darle la espalda. Ajá, no giren como panda. Se acomoden. Le den una mordida al sándwich y luego ya. Ay, otra vez. Al rol de canela. Al tamal.
A la tole, no, todavía no, espérense. Suba la cadera, que no se le haga hacia atrás. Aguanto fuerte arriba. 3, 2, 1, descanso. ¿Cómo va, Tomás? Super, César. ¡Qué fácil! Pa, siguiente plancha. En plancha alta, vamos a hacer como una especie de plancha macarena. Vean, está Dani apoyada en las manos, derechita, y vamos a tocar primero los hombros, los codos, ahí era primero las manos. Bueno, no más o menos en ese orden y vuelvo a subir a codos, hombros, codos, manos, y así muchas veces durante un minuto. ¿Estás? Sí. 3. Bueno, te está difícil 2, con las rodillas en el piso. 1. Bueno, una superficie que te permita vale estar más inclinadito. Ahora, controla el movimiento. No estás moviendo la cadera para todos lados. Ni estás fijo. Ajá, ni estás matando mosquitos. Controla el movimiento, que sea lento, controlado y regreso. Toco, controlo y regreso. Codos ahora. Hombros. Y regreso. Dale, dale, Pumas, dale. Tú puedes. Sigue muy difícil. Tengo lesión en hombro, entonces me quedo sosteniendo la plancha. No pasa nada. Dale. 10. Dale, Blanca, dale. Tú puedes. Dale, Luisa. Tiempo. Eso. ¿Cómo van? Bien. Una plancha más del descanso y ya. Ay, qué bueno, porque este descanso ha estado bien largo, mi sí. ¿Ya no quieren descansar más? No, ya, como que ya siento tu fuerza para otra vez. Para el siguiente. Ok, bueno, entonces, el último plancha de descanso. Voy a estar en plancha, plancha alta. Y ahora voy a tocar con la punta de mi pie, mi talón contrario. Ahora ve cómo el movimiento de la pierna es desde la cadera. Esto es, no estoy flexionando la pierna nada más. Desde la cadera, la pierna se queda completamente extendida. Y ahí, extiendo, subo, toco y regreso. ¿Ok? Sí. Va. Listos. 3, 2, 1. ¡Sale! ¿Cómo que estuve ahí? Sí, bien, sí, te remoló. Ponte así, así para acá. ¿Sí? Sí. Para que no le vea la pared. Para que no le veas a la pared. Y es que ella tiene mi pared toda así. ¡Ah, ya le di yo! ¿Ven? Yo no soy. Sí, sí, es ella. Ahora, igual, mira. Ve a Dani. Cuando sube, no sé si se le sube la cadera. Eso no. Mantengo la cadera fija y ahí. Porque hace uno por descansar, amigo. Sí, exacto. Ahora miren, fíjense, porque qué bien le sale la maestra. 15, dale, 15 segunditos, Pumas. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Súper, tomen un traguito de agua. ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Tenemos todavía 30 segunditos más de descanso. ¿Sí, para mí es 30? Ya vamos a empezar. Sí, 30. Va. Ya sé, Sam, hubo un cambio de planes, pero aquí estamos. Dale, tú te puedes todavía... Hola, buenos días, Sam, para que sientes que acabamos de empezar. Exacto. Te incorpore. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿cómo te va? Sí, hubo un cambio ahí en el programa, no pasa nada. Empezamos a las 10:30 ahora y en la tarde estaremos a las 5 por la página de PumaFit complementando la sesión que estamos haciendo ahora. La sesión de ahorita es para tren superior sobre todo y la sesión de al rato vamos a trabajar, perdón, un poquito más de pierna.
Ok. No, no, Nadia, no llegaste tarde, llegaste justo a tiempo. Vamos a empezar con el segundo bloque. Los que se acaban de conectar necesitan solo sus mancuernas, sus botellas con peso o, sí, y su tapete, o si tapete, como quieras. Pero dale, y toalla o estas cosas, ¿no? Y ya, listos. ¿Estás? Yo no desayuné molletes esta, que sí, se desayunó los molletes, pero... A ver, al ratito la veo con el... Ok, ¿estás? Los plantas sí son lo tuyo. Va, entonces, como le hicimos hace rato con el trabajo de pesas y mancuernas y, bueno, botellas, estamos... ¿Todo bien? Con el agua. Sí, ¿quieres más agua? Oye, me sigue. Estamos trabajando en ejercicios de un minuto de duración, pero estamos haciéndolo por tiempos. Es una clase de tres tiempos, todos los ejercicios que hagamos con mancuernas. Entonces, hace rato, estamos trabajando en cinco, de 5 en 5, hace rato trabajamos bíceps, trapecio, no es cierto, hombro, trapecio, bíceps, tríceps y espalda. Vamos a llevar el mismo orden, pero vamos a modificar los ejercicios. Hace rato, el bíceps era completo. Esta vez va a ser un poquito adelantadito y solo voy a llegar aquí a que mis brazos estén paralelos al piso y de ahí subo y regreso aquí. El trabajo ahora consiste en que ustedes controlen el regreso para que no se les caiga y para que no estén jugando con los hombros. Acuérdense, el mismo principio, el abdomen adentro, la espalda derechita. ¿Y por qué trabajamos en tres? Para San y para Nadia. Estamos aquí y sube primero el derecho, ese es uno, luego el izquierdo, ese es dos y simultáneo, tres. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¿Listas? Acuérdense, un minuto por 30 de descanso. 3, 2, 1, sale. Sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale. Izquierdo, derecho, arriba. No se mueve nada tu espalda. Relaja los hombros. Sí están involucrados acá, pero no deben de llevar el peso del ejercicio. Aprieta el abdomen, tu espalda derecha, no te estés balanceando, no te estés haciendo hacia atrás como exorcista. Acuérdense, a lo largo del día vamos a tener transmisiones aquí por Deporte UNAM, diferentes disciplinas, va a estar Ula Ula, va a estar Miguelito al rato también. 10 segundos, tómense fotos, poner spinning, súbanlo con el hashtag Geoconvivencia Atlética. Y si no, tiempo. Si no nos siguen, el chiste es que si ustedes tienen ahí un parque donde puedan salir con todas las medidas y les gusta caminar, caminen. Junten sus 75 minutos de actividad física a lo largo del día. Suban su foto, su video y festejemos el Instituto de Geofísica. ¡Sas! Vamos a trabajar ahora trapecio. Vamos a subir el brazo, la palma está viendo hacia ustedes, suben el brazo, suben el codo, lo flexionan y la botella va casi hasta la barbilla, suben el otro y luego los dos. Ahora, tengan cuidado, no se vayan a pegar en la barbilla, suban bien los codos, trabajo para trapecio, igual aprieto el abdomen todo el tiempo. 3, 2, 1, sale. Sube uno, regresa, sube el otro, regresa, suben los dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora, no se hace el codo para atrás, se hace para arriba. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya me acordé qué les iba a decir. También hay transmisiones de aquí hasta las 3 de la tarde por la página de Facebook de AFG, Acondicionamiento Físico General, con sus profesores consentidos de siempre, Rosario, Luz, bueno, Luz ya pasó, ahorita estaba Gil, al ratito va a estar Hatsiri, Chayo, creo que también está al rato, y Patty, para que lo sigan también. Acuérdense que el chiste es moverse y acumular en una
una sesión de corrido o a lo largo del día y hasta las 9 de la noche, 75 minutos de actividad física. ¡Tiempo! ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Ah! No sé si le faltaba el hombro. ¡Ah, el hombro ahora! Estaba muy emocionada. Estaba muy emocionada por el real trapecio. Va, vos que en el hombro. Vamos a subir aquí, vamos a subir el otro. Bajamos y subimos los dos. A eso subir y bajar. Está, uno, dos, y subimos. Uno, ok. Tres. Si ustedes balancean la espalda así, tienen riesgo de lesionar sus lumbares. Sale. Entonces es importante que su abdomen esté completamente fuerte, completamente contraído. Intenta llevar tu ombligo a la columna. Imagina eso, visualiza eso para apretar lo más que puedas y entonces evitar que tu espalda se esté moviendo para todos lados. Es trabajo de hombro, es lo único que tiene que estar doliendo en estos momentos. Dale. No sé qué. Un dele, pumas, dele. Fuerte. Está facilita ahorita. Acuérdate que estamos dividiendo nuestra sesión de pumafita en dos. Ahorita, tren superior y al ratito, un poco más enfocado a la parte inferior del cuerpo. 10 segundos. Dale, 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 dale. ¡Qué fácil! ¡Sí! ¡Descanso! ¿No, mamá? Ya trabajamos hombro, ya trabajamos bíceps, ya trabajamos trapecio. ¿Qué nos falta? Gracias, Chino, no te preocupes, al rato lo haces. Tríceps. Tríceps falta. Entonces, patada de mula. Quienes vayan al gimnasio y lo conocen, quienes no, ahorita van a saber cómo es. Ahorita van a conocerlo. Flexiona un poquito mis rodillas, evita la hiperextensión, acuérdense, flexiona un poquito. Mi espalda está derecha, echada hacia el frente. Para allá. Es que les voy a decir algo, siempre me quiero pasar hacia adelante. Entonces Daniela siempre me dice que no, que me haga para atrás, entonces ya estoy condicionada. Y ahora que tengo que hacerme para adelante, no me hago para adelante. Pero bueno, entonces, flexiono, echo la espalda derechita, no encorvada, derechita hacia el frente y subo los codos. Esa es la posición inicial. Y ahí mis codos ya no se tienen que mover. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Extender mi brazo hacia arriba. Ok, hasta donde no haya dolor de hombro. Controlen. El codo ya no se mueve. Vean, está fijo. Exacto. Eso ya aquí lo mantengo. Todo el tiempo está ahí y ahí se queda todo el tiempo. ¿Sale? Sí. Entonces, tres. Igual que nosotros, es uno, dos, y luego los dos. Uno. ¿Okay? Sale. Uno. Dos. Dos, dos. Aprieta la panza. Espalda derecha, no nos empezamos a encorvar porque nos cansamos. También el mantener la posición, como les dijo Angélica hace rato, también eso fortalece las lumbares, trabaja el abdomen, los glúteos. No sé si iba doble, pero ya yo hice doble de re. Uno, dos. Y los dos juntos. Cinco. Uno, dos. Simultáneo, dale. Es cierto. Diez. Dale, Pumas. Ay, jugaron con los sentimientos. Tiempo. ¿Cómo vas? Bien, bien. Ay, como ves, hoy es una rutina más larga, de menos impacto, para que podamos trabajar mucha más gente. ¿Sale? Que lleguemos a todas las edades, a todos los lugares, todo. Sí está, hay menos saltos, menos impacto ahora. ¿Ah? Para que lleguemos a más población. Exacto. Ah, es que pensé que ibas a decir que para que pudiéramos trabajar mucho más concentrado algo así. Ah, sí, también. Y entonces, pues, pero ya me hizo. Va, el siguiente. Con la misma posición, echados un poquito hacia el frente, inclinados, rodillas flexionadas, en diagonal están mis brazos y ahí flexiono los codos hacia atrás, ¿ok? Ahora, mis codos están pegaditos al cuerpo, no los abro, estoy aquí pegadito y hacia atrás y hacia arriba, ¿ok? Tres, dos, uno. Terminamos explicando. Ay, perdón.
Estaba descansando en realidad. Uno. Ay, sí, uno. Dos. Dos. Los dos. Uno. Dos. Aprieta la panza. Dos. Uno. Dos. Tres. Dale. Uno. Dos. Que no se te meta la. No saques la pompa. La colita. Mete la pelvis, la colita de pato. Uno, dos, tres, sale, uno, dos, fuerte, jala, uno, ahí involucras pectoral y espalda para jalar las botellas. Ahora, diagonal es aquí, no es aquí, es acá, sale, fuerte, estira bien los brazos, 10 segundos, dale, si todavía te complica hacerlo con peso, deja tus mancuernas, deja tus botellas, no pasa nada. Jala fuerte, aunque no tengas peso. Eso, ¿cómo van? Acabamos los 5 de este bloque, tomen agüita. Nos toca descansar con abdomen. ¡Sí! Hagan sus botellitas hacia un lado. ¿Verdad? Sí. Para que no les estorben. Y vamos al piso con su tapete, su toalla o sin ella. ¿Sabes? Vamos a trabajar el abdomen. Entonces, primer abdomen. Fácil. Vamos a empezar de menos a más. Vamos a hacer cronchito. El básico, acuérdate. Piernas flexionadas, plantas de los pies pegados al piso. Manos entrelazadas detrás de la nuca. Ah, no es cierto. Manos estiradas al frente para tocar. Rodilla contraria con mi mano. Es decir, mano izquierda va a rodilla derecha, mano derecha a rodilla izquierda. ¿Sale? Subo hacia el techo. No subo hacia hacerme conchita, ¿ok? Mi cuello, mi cabeza suben al techo para proteger mis cervicales. No estoy haciendo papada. Ese trabajo es de otra, sesión. De otra sesión. Sale, trabajamos abdomen. Listo. Entonces ahí están los tres. Uno, dos y con las dos, tres. ¿Ok? Uno, dos, sí. Con las dos, tres. Listo. Dos, tres, dos, uno, sale. Piernas flexionadas, subo rodilla contraria, ese es uno, subo a la otra, ese es otro, las dos, uno, dos, subo. A tu ritmo, no te quemes, con calma. A tu ritmo, pero exígete. Acuérdate, este tipo de entrenamiento por tiempo, entrenamiento funcional, es para que lo hagas a tu ritmo, no hay exigencia de repeticiones, pero no hay que ser condescendientes con nosotros, exíjanse, ustedes pueden. Cinco. ¿Viste desayunar molletes? No. Tiempo. ¿Cómo van? Sale. Siguiente. No, qué cuello, mi manes, ni que nada. Siguiente. Tus piernas ahora van a estar estiradas al techo. Las puntas hacia sus caritas bien preciosas suyas de ustedes. Ahí. Esta vez no suban las puntas al techo, no flexionen. Como se lo dijimos antes, es una basurita. Ya es suficiente esfuerzo al tenerlas estiradas. No, eso ya está implicando trabajo de abdomen y, bueno, el flexo, elasticidad. Entonces, las plantas hacia el techo, las puntas hacia su cara, subo a tocar una punta contraria, subo la otra y subo a las dos. ¿Ok? Y ahí están los tres. Tiempo. Tres, dos, uno. ¿Cómo te vas a poner ahí? ¡Sale! Dale, con calma, concentra todo tu esfuerzo en los cuadros, estira bien tus piernas y sube
a tocar las puntas de los pies. Dale, dale, dale. Tú puedes. Acuérdense a subir sus fotos haciendo ejercicio. Compartan con nosotros 20 segundos cómo hacen ejercicio con el hashtag GeoConvivenciaAtlética, conmemorando el 75 aniversario del Instituto de Geofísica de la UNAM. 5. Tiempo. ¿Cómo van? Están bien bonitas estas abdominales, ¿no? Ya siento que tengo cuadros. Una de dos, o le salen cuadros o le salen colchones de la marca del osito que ya no va a ser osito. Ah. Siguiente. Siguiente, vamos a trabajar oblicuos. Entonces, vamos a estar en posición sexy. Posición sexy. Solamente se recuestan de lado, sobre su costado, su codo. Su antebrazo está recargado, ¿sabes? Mano detrás de la nuca. Esa es una posición sexy de calendario, ¿no? Bueno, este es uno, este es dos y al frente es tres. ¿Ok? Codo. Punta al frente. ¿Listos? Sí. Tres. Dos. Patada al frente. Entonces flexiono es uno. Estiro es dos. Al frente es tres. Flexiono es uno. Estiro dos. Y al frente. Dale. Ay, ya no corté las manos. Dale. Tú sí coordina todo el tiempo. No seas como la maestra de Juanpi. Punta al frente. Flexiona. Ay, qué bonito está este niño. Sí se siente que me... ¿Trabajo a la lunch? Trabajo a la lunch. Ahí, ¿qué? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? No, no vayan a escribir, ¿eh? Bien. Escriban hasta que descansemos. 10 segundos. Dale, dale, dale. Fuerte. Tiempo. Eso. ¿El otro lado? Ahorita vamos al otro lado, no se angustien. Antes, vamos a hacer doble crunch. Bueno. Hacerlo como está la Miss, con sus manos apoyadas en el piso, los dedos de las manos viendo hacia sus pies. Y ahí primero es una pierna, luego la otra y luego las dos. ¿Ok? Ahora acuérdate, el doble crunch justo es un doble movimiento tanto del tronco como de piernas. Entonces, cuando sus piernas están extendidas, su tronco está echado hacia atrás. Cuando su pierna sube, su tronco sube para acompañar. ¿Ok? Sí. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Una derecha, izquierda, las dos. Derecha, izquierda, las dos patitas. Y con las dos piernas. Sale. Controla. Dos, tres. Uno, dos. Las dos juntas, dale, aprieta el abdomen, no te encorves cuando vayas hacia atrás, mantén la espalda derecha, aquí, derechos, voy atrás, derechos, sub, ¿sabes? Dale, concéntrate en tus cuadros, 20 segundos, ya casi, tú puedes, no te pares, si está muy difícil todavía, apoya tus pies en el piso, subes una, subes la otra, y luego las dos, 10 segundos, si ya no está tan difícil, entonces, todo el tiempo ya, con tus pies despegados del piso. Dale, 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 dale. Tiempo. Eso. Último de bloque de descanso.
el otro lado para hacer castigo a la noche, ¿ok? Acuérdate, apoyado en tu antebrazo, piernas estiradas, una primero mano detrás de la nuca, ahí flexiono, luego estiro y luego al frente. ¿Estás? ¡Sale! Flexiono, estiro, al frente. Flexiono, estiro, al frente. Y ahí están los tres entonces. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dale, dale, pumas. Dale, pumafiteros. Dale, con esto desapareceremos la lonja, dele. Estira la pierna bien. 15 segunditos. Cinco. Dale. Te acabaste este bloque. Descanso. ¿Cómo van? Tomen un traguito de agua. Fíjense el sudor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tomen agua. Respiren. Estiro, aflojo las piernas, los brazos. Sale, vamos con el bloque de botellitas. Ahí se queda el video, Liz, no te preocupes, para que lo puedas ver al ratito. Mariana. Sale. Volvemos a nuestras botellas. Vamos por nuestro tercer bloque de tren superior con botellas. ¡Uy! ¿Cómo van? Tómense fotos. ¿Sale? Tómense fotos y ahorita ya no pueden seguir con nosotros, que sí deberían, para ver nuestras caritas bien preciosas. Tomen su tiempo, ahorita ya acumulé 20 minutos. Al ratito con Miguelito, 20 minutos más. Y después con en la página de AFG, 20 minutos más. ¿Sale? Y salgo a caminar 15 y ya. Exacto, a pasear a mi perro 15 minutos, 75 minutos. Y nos comparten la aventura de su día con el hashtag Geoconvivencia Atlética para festejar al Instituto de Geofísica. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir con... ¿Qué dice este latoso? ¡Ay, qué rico! Mándanos cupcakes. Ahorita te pasamos nuestra ubicación. Vamos a hacer otra vez el bloque para tren superior con sus mancuernas, con su peso. Acuérdense, bíceps y tríceps y así. Bueno, ya no les voy a decir el orden porque a la mera hora se me va el avión. Pero vamos a hacer todo. Vamos a empezar con hombro entonces. No, para que no sea, para que no se aburran, para que no lo vean todo igual. Entonces, ahora vamos a subir de lado. Voy a subir aquí y vamos a subir los dos. El mismo movimiento, ve cómo está Dani, derechita, con la panza bien adentro. Digo, ¿cuál panza? Con los cuadros que acaba de hacer bien adentro. Y esta derechita no se balancea nunca, ¿ok? Ahora, cuando subo, no subo más allá de lo... del nivel de los hombros. Ni hacia adelante, va, ni hacia atrás. Mueve su hombro. El trabajo también está, no nada más estoy atrás. Cuando subo, sino también en controlar para bajar. Estoy nuevo así y entonces aguado el brazo para bajar. Estoy derechito y yo lo subo y lo bajo. Listos, 3, 2, 1, sale. Derecho, izquierdo, los dos. Derecho, izquierdo, sube los dos. Eso es, uno. Dos, tres, acuérdate que si todavía no puedes hacerlo con peso, no pasa nada. Si tengo lesión en hombro y todavía no estoy listo para rehabilitar, hasta donde puedas. Hasta donde puedas. Si ya estoy rehabilitando, entonces estos ejercicios nos van a ayudar a fortalecer.
Si está muy fácil, aumenta la frecuencia. Acuérdate, es un minuto por ejercicio, tres tiempos en cada bloquecito chiquito, pero tú puedes hacerlo al ritmo, a la velocidad que mejor te acomode. Dale. Relaja, no eres tortuga aquí. Relaja, el trabajo está en los movimientos, no en tener los hombros contraídos. Cinco. Tiempo. La maestra es en coordinación, o por descoordina ella o descoordino yo. No podemos coordinar las dos al mismo tiempo. Dale, siguiente. ¿Qué nos toca, mi sorpresa? Sorpresa, dice bíceps. Hola. Entonces, estábamos haciendo el bíceps aquí, ¿cierto? Nuestros codos están pegaditos, pero esta vez vamos a rotar un poquito los hombros. Mira cómo se abren mis brazos. Entonces, de ahí voy a extender y a flexionar completamente, pero ya no van a estar aquí también los antebrazos cerquita de mi cuerpo, pues bajando cerca de mi cuerpo. Ahora van a abrir acá, ¿ok? Sí. Sí, esto va a hacer que su pecho se abra y que estén derechitos. Esta es la posición que tienen que tener ahora. ¿Ok? Sí. Hola, Guzmán. Dos, tres, dos, uno. Gracias por tus comentarios. Sale. Es que no alcanzo a ver. Marian también. Ya a mi edad ya no veo sin lentes a esa distancia y con esa letra chiquitita. Ya le voy a aumentar el tamaño de la fuente de mi celular. Cuando llegas a aumentarle la fuente a tu teléfono, ¿tú quieres decir que? Un día eres joven y al otro le aumentas la fuente a tu celular porque no alcanzas a ver. Pues es que está lejos. También. Yo desde aquí leo, mira. Ay, sí. Te los leo. A ver, vas. Qué bonita está su clase. Así, qué bonita está Daniela. Sí. Uno, los dos, sale. Uno, dos, sube los dos. Uno, dos. Otro comentario, mira. A ver, Mariana Ruiz. La voy a hacer al rato porque ahorita estoy desayunando molletes. A ver, los leo. Sí, ¿cómo? Dos, los dos. Uno, dale. Dos, extiende bien. Tres, igual que en el pasado, rola al bajar. Uno, descanso. ¿Cómo vas? Bien, ¿qué nos toca, mis? Nos toca tríceps. Tríceps. Ahora mira. Tus manitas están así. O sea, primero están como de Lego y luego de Playmobil y así. Las palmas están viendo hacia atrás. Ajá, palmas hacia atrás. El torso hacia el frente. Esa explicación no tenía más sentido. Bueno, estoy derechito y de aquí, de la línea de mi cuerpo, así como si estuviera firme, lo voy a llevar hacia atrás. Lo más que pueda, flexionada, extendidas. Nunca flexiono mis codos, todo esto, todo el tiempo aquí y ahí. ¿Sabes? 3, 2, 1, sale. Ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Igual, no me que si está muy fácil. Si está muy fácil, aumento frecuencia. 1, 2, 3. No te balancees. Aprieta bien el dolor. Que no te gane y entonces hagas esto. Mira, sube bien, derechito. Igual, acuérdate, ya ahorita ya hicimos hombro, ya hicimos trapecio. Ah, no hemos hecho trapecio ahorita, pero ya los otros dos ya hicimos. Y entonces, lo que tienes que hacer es trabajar con el tríceps, o sea, con el ala de murciélago, con el brazo de salero. No estés ahorita con los hombros estresados. Relaja. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cómo vas? ¿Sabes? Ya se me estaba olvidando otra vez, ya me acordó la Miss. ¿Cuál sigue? Gracias a ti, Andrea. Vamos a hacer trapecio. ¿Se acuerdan que en el primero hicimos subir nada más aquí derechito, arriba y abajo? Ahora vamos a hacer círculos sexys. Las manitas están, el torso hacia afuera, la palma hacia ustedes, y entonces hago un circulito, y luego el otro, y luego los dos. Una vuelta, el circulito tiene que ser para atrás, y a la siguiente tendrá que ser hacia el frente, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Coordinen. Escúchalas. 3,
Ya valió, Miss. Uno, sobre la coordinación. Un hombro hacia atrás, el otro, los dos. Ahora, un hombro hacia el frente, el otro, los dos. Dale. Flexionen los codos. El trabajo es con el trapecio, los hombros. Dale. Y los dos. Dale, acuérdense que los videos se quedan guardados en la página de Facebook y también en el canal de YouTube de Deporte UNAM, para que quienes no puedan ahorita seguirnos porque están desayunando, porque están haciendo otras actividades que les impidan hacer el ejercicio en vivo con nosotros, pueden hacerlo más al ratito cuando tengan un poco de chance. ¿Estás? Recuerden que las sesiones de hoy están dirigidas al festejo de los 75 años del Instituto de Geofísica de la UNAM. Por eso todas nuestras sesiones por Deporte UNAM serán de 75 minutos, al rato Miguelito, Hula Hula, Spinning. Entonces estén atentos a la programación, también por la página de AFG. Y nosotros, como les dijimos hace rato, vamos a estar transmitiendo a las 5 de la tarde la clase 3, que complementa esta. 2, 1, y será de descanso. De la parte inferior de la pierna. De la pierna. Del cuerpo, la parte inferior del cuerpo. ¿Sabes? O sea, la parte inferior. La parte inferior, o sea, esta zona. ¿Qué nos falta? Espalda. Espalda, exacto. Entonces, vamos a hacer peso muerto. Sus piernas tienen que estar a lo ancho de sus hombros. ¿Ok? Ahí estamos alineados. Y mis brazos van a colgar libremente hacia el frente y hacia abajo, no van a estar flexionados. Y yo voy a bajar lo más que pueda, si puedo llegar hasta el piso, está perfecto. Siempre y cuando mi espalda esté derecha, no sea una conchita, no sea una joroba, tengo que estar derecho. Acuérdate que el peso muerto es para trabajar, no, porque a mí se me puede señalar con una chica. El peso muerto es para trabajar nacha, pompa y femorales. Si ustedes sienten el trabajo, sobre todo en la espalda, sospechen, algo están haciendo mal. El trabajo, sobre todo en peso muerto, es para la parte posterior de la pierna, no para la espalda. ¿Ok? Sí. ¿Listos? 3, 2, 1. ¿Dónde está el 3? Ya lo dijimos. Intento abajo, estirar un poco más hacia un lado, hacia el otro. Y los subo. Dos. Y subo. Entonces aquí abajo, estiro 1, 2, los dos. Ahora, ¿están ahí? No, hiperextiendan las rodillas, que no se les abran sus piernas así. Flexiona un poquitito las rodillas, porque yo evito que se me hiperextiendan, ¿sale? Aquí abajo, derecho, izquierdo, los dos, y sube. Derecho, izquierdo, los dos, y sube. Aprieta el abdomen, todo el trabajo al subir, debes de sentir el jalón en la parte posterior de la pierna. Eso es lo que te ayuda a subir. Derecho, izquierdo, los dos, arriba. 10 segundos. Dale. Este ejercicio no tiene que ser rápido, tiene que ser a conciencia, para que evites lesiones, para que no vayas a lesionarte. Evitamos riesgos. ¡Tiempo! Se trabajó mi... sentí el trabajo en donde debíamos. ¡Sas! ¿Cómo están? No solo podemos jugar. Vamos a tener un jueguito al final. Aunque para no crean, ya llevamos 65 minutos de trabajo. Para que estuvieran con nosotros desde el principio, ya acumularon sus 75 minutos casi, en 10 minutos más acumularon sus 75 minutos para el reto del Instituto de Geofísica, que cumple 75 años. Acuérdense que pueden hacerlo en una sesión de corrido o acumularlo a lo largo del día y hasta las 9 de la noche para que suban sus fotos y listo. Con el hashtag Geoconvivencia Atlética. ¡Wii! Vamos a jugar un jueguito. Que ayudará a terminar con un poquito de trabajo aeróbico ahora. Y acuérdense que en la tarde, a las 5 de la tarde, por el Facebook de Pumafit, estaremos trabajando la parte complementaria en grupitos de 3, pero de la parte inferior del cuerpo. Entonces, vamos a hacer metralleta con números, ¿ok? Yo digo un número, hacemos una metralleta, digo un número, 1, y bajamos a tocar el piso.
Ahora, cuando bajas a tocar el piso, tu nalga está echada hacia atrás y bajas completo, no nada más. Baja el tronco, exacto, no nada más ahí. Baja la nacha, baja el glúteo hasta donde puedas, hasta tocar el piso si es posible. ¿Cuánto número? ¿100, mis? Perfecto. Mi 75 número. Ah, 75, claro, pues sí. ¿Cuál otro número podría ser? ¿Listas? En metralleta, sal. En puntitas, baja la posición, aprieta el abdomen. Eso es. Uno, y bajas. Y arriba, baja y sube rápido. Dos. Dale, dale, metralleta. 3. Si vas a tocar con una mano, 1 y 1. 4. Si no, con las 5. 6. 7. ¿Para qué estás ahí platicando? 8. 9. 10. Descanso. Qué fácil, es muy fácil. Va, ahora, estamos en metralleta. Yo digo un número y damos un salto chiquito. Yes. No tan chiquito, ahí está. De a conejo. Luego los veterinarios, cuando damos clases allá, les decimos, salten como conejo. Así no saltan los conejos saltan. Ay, bueno, ya. Total, estamos ahí y salto con los dos pies. Y chiquito, ¿ok? En metralleta, dale. Rápido. Fuerte, aprieta. Ya casi acabamos. Dale. Uno, sal. Si no puedo, me estiro. Aquí, subo puertas. Ahí me voy a estirar, mira. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Rápido. Dale, es el último. Es el último, o sea, después. Dale, más rápido, más rápido, más rápido. 10. Descanso. ¿Cómo vas? Ya vamos a acabar. Para todos los que nos dicen, ¿queremos jugar al final? Ahora ya. Les conseguimos el deseo. El último que nos toca. Estoy en metralleta. Digo un número. Toco el piso y salto. ¿Ok? Y ya. 10 numeritos así. Y acabamos. ¿Están listos? Sí. ¿Están listas? Dale, pongas metralleta. ¡Rápido! ¡Más rápido la metralleta! ¡Más rápido! ¡Más rápido que puedas! ¡Dale! ¡Uno! ¡Toca! ¡Salta! ¡Metralleta! ¡Amortigua cuando caigas! ¡No estás matando cucarachas! ¡Dos! Y si vive en el departamento del vecino de abajo, ¿qué culpa tiene? ¡Ya está dormido! Bueno, despiértenlo y ya trabajen. ¡Tres! ¡Juntos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dale, dale, dale! ¡Seis! ¡Siete! Dale, 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 dale. ¡Tres más! ¡Venga! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Más rápido que puedes! ¡Dale! 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 ¡Mueve sus pies! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! ¡Diez! ¡Descanso! ¿Cómo están, Pumas? ¡Ya acabamos! Vamos a estirar, que también es parte del trabajo, ¿eh? Música de relajación. Acuérdense que siempre es importante que calentemos para evitar lesiones y que estiremos al final para lo mismo y para la recuperación muscular. A ver, déjenme los dedos rápido. ¿Verdad? Te va a doler todo, sí, pero sí. Porque hubieras hecho ayer con nosotros y no te dolería. Dale. Empezamos aquí. Marianita, muchas gracias. Cruzo, pierna derecha sobre izquierda. Sofi, gracias. Y voy abajo. Hola, Mati. Andrea, gracias. Adri, me dejaste plantada ayer, ¿eh? Ni nada me dijiste. Ni un like. Solo he visto. No sean así, amigos. Cambio, allá abajo. Nada más cruzo, descruzo mi pierna derecha. Incluso es que sin matarse. Hola, Edgarito, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en tu pueblo? Te extrañamos. Descruzo pierna. Abro. Bajo codos al piso.
Gracias a ti, Guille, por seguirnos y aguantar nuestros chistes malos y así. Las dos piernas a la pierna derecha, las dos manos a la pierna derecha, lo menos que tengan cuatro piernas. Perdón, ya. Estoy cansada, mis. Pues estuvo fácil, ¿no? Sí. Sí, ¿no saben sus cuadros y sus brazos para su sesión de Instagram? Fotos a Instagram ahora. O a Facebook también. Acuérdense ahora. Hashtag. Sí, voy cerrando. Y lento. Subo. Hashtag. Geoconvivencia atlética. No vayan a poner hashtag, voy cerrando y subo poco a poco. Sí, no. Hashtag geoconvivencia atlética. Abro brazos e intento juntarlos por atrás. Muchas gracias. Relajando los hombros, no estoy aquí. Ahí ya estamos estirando, ya tienen que sentir rico. Si tienen un amiguito de confianza, una amiguita de confianza, los pulgares de ambas están hacia arriba, palmas juntas, y entonces intento cerrarle lo más que ella me diga y subirle lo más que ella me diga. Llegando a ese punto, contamos 10, sin que se hagan hacia el frente. Ahora, tampoco están haciéndole aquí la hurracarrana y esas cosas de lucha libre, con amor. Terminan los 10 y cambian. Un poquito, ¿eh? Ya. Ya. Brazo aquí. ¿Cómo amaneció Puerto Escondido? Cambio el otro brazo. Acuérdense que hoy es un programa especial, todo el día, por el 75 aniversario del Instituto de Geofísica de la UNAM, y Pumapic no podía faltar en estos festejos. Acuérdense que a las 5 vamos a tener otra transmisión, cambio, pero esta vez será por la página de Pumapic, de Facebook de Pumapic. Para complementar la sesión que hicimos ahora de tren superior, complementaremos en esta sesión de tres tiempos, pero por la tarde. También AFG estará transmitiendo. Si sí, reciban las transmisiones, junten sus 75 minutos durante el día, suban sus fotos, sus videos, compártanoslos. Cambio. Entrelazo manos. Por detrás, bajo hombros y subo lo más que pueda. Ahora sí, voy yéndome hacia adelante. Yo no subo tampoco yendo hacia adelante. Yo no sé. Porque me lesionan los hombros. Aquí platicando, es que la misma no sube, ¿ver? Parece que tiene toda la pierna flexible de todo lo demás, los brazos no. Sale. Siguiente, entrelazo manos al frente y hago conchita. Me hago conchita y voy lo más adelante que pueda. Posición, echa la cadera hacia atrás y como si alguien te jalara de enfrente, como si alguien te jalara de las manos, tu espalda está derechita, mete la cabeza y volvemos a estirar glúteo y parte posterior de la pierna. ¡Súper, Tere! ¡Qué padre que fuiste a caminar! Te tomaste foto, acuérdate subirlas ahora con el hashtag Geoconvivencia Atlética para festejar los 75 años del Instituto de Geofísica. ¿Está joven? Inhala profundo. Y exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Una más, súper profundo, inhala. Inhala, más, llénate de aire, súper profundo, inhala. Inhala, relaja, ya acabaste. Sostén un momentito. Y lento, exhala. Date un aplauso fuerte. Buen trabajo.
acompañarnos en esta transmisión especial por el 75 aniversario del Instituto de Geofísica. Suban sus fotos, hola Lalito, completen 75 minutos a lo largo del día de activación física, de ejercicio y nada, compártanlo. Hashtag geofísica, lo siento, geocompetencia atlética. ¿Vas? Cuídense. Nos vemos. Una hora diciéndolo y al final. Bueno, todas las demás cosas lo dije bien. Cuídense mucho, pórtense bien, sean buenas personas. Nos vemos a las 5 de la tarde.